Bienvenidos a nuestro quinto encuentro del año, aquí por las pantallas de Canal 4 de Cablevisión Uruguay, a través de estas palabras cruzadas, que estamos comenzando también el primer programa del cuarto mes del año, aquí en abril. Abril que se está presentando bastante movido en varios temas que vamos a ir dilucidando programa a programa. En el caso que hoy nos convoca tiene que ver con la inseguridad, pero fundamentalmente algo que no hemos visto en mucho tiempo, o por lo menos desde que uno tenga memoria, la violencia con la que se está llevando adelante los delitos en nuestro departamento y en todo el país, que tiene que ver con directamente homicidios. Y la pregunta, ¿qué precio tiene la vida en nuestro país? Y eso lo dictamina la justicia. Y en algunos casos dicen que quitar la vida de un joven de 22 años son apenas 4 años y medio de penitenciaría. Y la duda, ¿eso está bien, está mal? ¿Es un problema del sistema judicial? ¿Es un problema del poder legislativo que legisla en consecuencia para habilitar de que valga más la propiedad que la vida humana? En fin. Pero como comienzo tienen las cosas, primero que nada queremos agradecer. Y agradecer lo que ocurrió fundamentalmente en el programa anterior, donde presentamos la encuesta de intención de voto de los salteños pensando en el 2020. Si este domingo fueran las elecciones, ¿quién sería el intendente? Encuesta que fue, tema de conversación en varios medios de comunicación y fundamentalmente agradecer al Diario La Prensa, que hizo una cobertura bastante detallada e interesante de lo que ha sido este programa en esa circunstancia. Pero además también, en el programa pasado, nuestro compañero, el periodista Horacio Pérez, avisaba de que él se había comunicado con la gente de la Corte Electoral para preguntarle si el intendente Lima estaba interesado en ser candidato a diputado en el 2019, en octubre del 2019, si tenía que renunciar 3 meses antes o no del acto eleccionario. De la Corte Electoral le respondieron que no era necesario, y eso fue lo que vino y comentó acá, porque hasta ese momento nosotros teníamos la versión de que si el intendente quería ser candidato a diputado en octubre del 2019, del año próximo, debía renunciar 3 meses antes. La Corte Electoral dijo que no. Alguien, un amigo, nos pasó, lean el artículo 92 de la Constitución de la República, el que dice, y cito: no pueden ser candidatos a representantes, y pego un salto porque incluye al presidente de la República, al vicepresidente de la República y otros ciudadanos, y agrega, ni los intendentes, pego otro salto en la lectura del artículo 92, y dice, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con 3 meses de anticipación al acto electoral. ¿Esto qué implica? De que si el intendente Lima pretende ser candidato a diputado para mantener la diputación en su entorno y él ser candidato, debería renunciar 3 meses antes, es decir, por el mes de julio aproximadamente. Esto llevaría a que en la interna del Frente Amplio, que está bastante movida, quienes hoy se muestran como opositores dentro del Frente Amplio a la gestión de Lima, tendrían el control de la intendencia durante un año. Y fundamentalmente lo que sería la fuente final de financiación de la campaña electoral del intendente, pensando en las municipales, quedaría cerrada, agotada, lo cual lo llevaría a tener que repensar su estrategia. Si decide únicamente ser candidato a intendente, renunciando 3 meses antes, estaría renunciando en el mes de febrero del 2020, con lo cual ya achica la diferencia. Esto para dejar sentado de que efectivamente había una cláusula constitucional que mandataba a los intendentes que si quieren ser candidatos a diputados deben renunciar 3 meses antes del acto eleccionario. Con esto salvamos nuestro error involuntario del programa pasado, agradeciendo a la gente que nos avisó. Lean el artículo 92 de la Constitución, que ahí está claro la obligación del intendente de renunciar. Pero dijimos que el tema de hoy tiene que ver con la inseguridad, la violencia, lo que ha llevado a que vecinos se autoconvoquen luego del asesinato del joven de la ferretería del barrio Ceibal y se realizara una marcha espontánea multitudinaria y que ha llevado a que se entren a organizar de otra manera también a través del grupo de WhatsApp como los autoconvocados del campo y han organizado una nueva marcha. Para hablar del tema vamos a invitar a pasar ahora aquí con nosotros a los representantes de este grupo denominado Salto en Marcha, la doctora Shirley Domínguez y Gustavo San Andrea, más conocido como Varilla, a quien invitamos a que adelante pasen.
¿Cómo anda, doctora? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Gracias. Bueno, cuéntenme, ¿una nueva marcha? Sí. Bueno, después de la marcha del jueves pasado, ahí mismo en la marcha vimos la multitud que se convocó y, bueno, juntándonos con vecinos, con compañeros, conocidos y eso, decidimos armar un grupo de WhatsApp para de ahí en más empezar a organizarnos mejor y seguir con el tema de los reclamos. Uh-huh. Y bueno, armamos un grupo de WhatsApp y nos pusimos en comunicación todos y bueno, salió Salto en Marcha. Ajá. ¿Y por qué es necesario una nueva marcha, una segunda marcha tras la visita del Ministro del Interior a nuestro departamento? No fue por eso que convocamos a una nueva marcha. Lo que nos llama es el tema de que estamos totalmente desamparados por los que hoy gobiernan en el sentido de todos los políticos, que queremos que tomen una medida ya drástica. La inseguridad no puede esperar. No. Estamos desprotegidos. Uh-huh. Ya hay críticas por parte de algunos actores políticos del gobierno. Dicen que esto es una movida en la que ustedes son unos muñecos y detrás está el titiritero, que ustedes están tratando de desestabilizar de alguna forma al gobierno, de lo mismo que dijeron de los autoconvocados. Esto justamente, digo, nada tiene que ver con banderías políticas de ningún tipo. Es más, estamos invitando, incluso estamos constituidas con mucha gente del Frente Amplio, blancos, colorados y gente que no sabemos ni el partido porque no se le pregunta para entrar, así como tampoco los asesinos preguntan a quién van a asesinar en el momento de asesinar. Acá uh-huh. Está muriendo gente sin preguntarle de antemano quiénes somos. O sea, esto es una lucha, digo, a favor de todos, no es contra nadie. No estamos defendiendo a nadie, ni estamos atacando a nadie. Lo que estamos haciendo es mostrando nuestra preocupación ante la creciente inseguridad que estamos viviendo. Los delitos son más frecuentes y son más profundos, o sea, son con más violencia. Antes estábamos con arrebatos, algún hurto, alguna rapiña. Ahora estamos sufriendo en Salto, en el departamento de Salto, donde la seguridad era bastante, digamos, no te digo que de las mejores, pero digo, acá se podía vivir en paz. Uh-huh. Y en este momento estamos viendo que nos están asesinando. Digo, ya como que realmente estamos bastante alarmados. ¿Ustedes están haciendo alguna propuesta en concreto sobre la materia de seguridad o están únicamente pidiendo a las autoridades de que observen de que esto ya tiene límites que no se pueden tolerar? Por un lado estamos mostrando de que ya no toleramos más esta inseguridad y que alguien tiene que hacer algo, sobre todo las autoridades a quienes les corresponde, pero cuando hablamos así de gobierno hablamos de todos, oposición y los que están en el gobierno gobernando. O sea, acá no estamos atacando ni al ministro, ni al Poder Judicial, ni a la policía, que justamente es la que está más expuesta, que van, como podemos decir, digo, a la guerra con alfileres, uh-huh. Que estamos viendo incluso que a ellos los están exponiendo también, no se están pudiendo proteger ellos ni protegiendo a nosotros. Y la propuesta que tenemos nosotros es que alguien haga algo, sobre todo esas personas que están formadas y se les está pagando para hacer eso. Esta movida arranca en Salto y ha tenido repercusiones a nivel nacional. He estado, me está enterando de que lo han entrevistado del Diario El País y otros medios. Sí, hoy vinieron del Diario El País a entrevistarnos. Y bueno, cosa que no ha sorprendido de la difusión que se ha hecho. Eso es una clara señal de que la cosa no anda bien. La gente se volcó a la calle, por algo es, porque uh-huh. La gente está pasando mal, está insegura, ya se ha creado una psicosis en la gente que no puede ir caminando en la calle, que va mirando para los costados, que vos vas a un lado, dejás la moto y estás adentro de una pizzería mirando si no te roban la moto, uh-huh. Y de noche es que es peligroso salir. ¿Han tenido adhesiones de otros departamentos? Bueno, tuvimos la adhesión de los autoconvocados de Artigas Norte, uh-huh. Los autoconvocados de Salto también, y bueno, nos han llamado de Flores, de Tacuarembó, de Maldonado, de Montevideo. De Montevideo incluso se pusieron las órdenes para venir. Estamos viendo la marcha que ustedes organizaron espontáneamente, que de manera, yo diría casi increíble, se hizo la convocatoria por las redes sociales, ¿no? Es verdad.
Y ahí está la gente que te está demostrando también una gran expectativa en todo esto. Y esta gente está pensando supuestamente también participar de la marcha de este próximo viernes. Algunos carteles aparecieron como pidiendo la renuncia del ministro, el cambio de gobierno. ¿Esto tiene algo que ver con la postura de ustedes o eran carteles individuales? No, eran carteles individuales. Nosotros lo que pedimos es salir a la calle sin banderas políticas, sin agresiones, sin totalmente pacífica. Uh-huh. Ir en silencio e incluso queríamos ir a la plaza y bueno, la familia de Andrés pidió ir hasta la jefatura. Nosotros eso no queríamos hacerlo, pero está, porque la familia de Andrés pidió para ir hasta la jefatura, fuimos, pero pacíficamente. Hubo molestia en la policía con esa actitud de ir hasta la jefatura, como que se lo responsabilizaba a ellos de lo que está pasando. ¿A quiénes responsabilizan ustedes? No, la policía no. La policía es está como nosotros. Uh-huh. No lo apoyan, no tienen las herramientas para actuar. Aparte, han habido muertes de policías y sí, eso. Sí. O sea, en ese sentido nosotros no tenemos nada contra ellos, no es una cosa contra la policía, ¿no? Al contrario, cuando decimos que nos protejan es proteger a todos. Bien, ante esto se convoca una marcha para este viernes, cuénteme los detalles. Viernes 19:30 horas. 19:30 y nos concentramos aquí en Plaza Artigas, uh-huh. Bajamos en forma pacífica, solamente la única bandera que se puede llevar es la uruguaya, ningún otro tipo de identificativo. Y nos vamos a quedar en esquina Amorín, Sarandí, que acá. Nos vamos a sentar en ese lugar, sí, nos vamos a sentar aquí. Sí, ¿y van a leer una proclama? Y vamos a leer una proclama. Se va a cantar el himno nacional, el himno asalto y se va a leer una proclama, una pequeña proclama ahí. Muy bien. Y pensamos permanecer una hora sentados en la calle. ¿Una hora sentados? ¿Van a cortar la calle? Vamos a cortar la calle. No las intercesiones. Uh-huh. Lo que pedimos es que no obstruyan las intercesiones. Está bien. O sea, lo que pedimos es mucho respeto y bueno, cuando viene mucha gente se le escapa a uno, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir, Gracias, bueno, a nuestra Andrea. Gracias, Leo. Doctora, un gusto. Gracias a ti. Nosotros vamos a presentar a nuestros próximos invitados porque van a intercambiar palabras sobre el tema seguridad. Los ediles, doctor Carlos Silva, gracias por venir. Gabriel Duarte, gracias por venir. Vamos a la pausa, nos ponemos cómodos y ya comenzamos a intercambiar palabras con los representantes del pueblo. No, del cambio. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace 3 generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 4735-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. Rafo 358. Teléfono 473-561-56. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana.
Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán, a 5 minutos del centro, con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán, tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. Nuevo bloque de Palabras Cruzadas, ya los presentamos, le damos la bienvenida al doctor Carlos Silva, edil de la lista 50 del Partido Nacional, gracias por estar. Gracias a ti, Leonardo, por la invitación y, bueno, felicitaciones por el nuevo programa. Muchas gracias, van a estar seguidos los dos por acá, porque vamos a estar siempre pidiéndole alguna consulta. El doctor Gabriel Duarte, también edil de la 738 del Frente Amplio, ¿no? Alianza Progresista. Alianza Progresista. Muy bien, gracias por estar, Gabriel. No, gracias a ti y, bueno, mucha suerte en este... Bueno, gracias. Y lamentamos que no haya aceptado estar con nosotros el licenciado Rafael Di Donato, que escribe mucho por las redes sociales, pero cuando se le da la oportunidad de venir a debatir sobre seguridad, que parece que eso sabe bastante, decide hacer mutis. ¿Qué balance hacen, sobre todo, vamos a empezar por la oposición, qué balance hacen de lo que es el tema de la seguridad hoy, no tanto en el país solo, sino fundamentalmente en Salto, que ha despertado un movimiento popular buscando soluciones, Carlos? Bueno, yo creo que el balance se puede demostrar con la entrevista que tú tuviste recién, ¿verdad? El pueblo, la gente de a pie, que no tiene cargos políticos, que no tiene cargos de responsabilidad, dijo basta y se empezó a movilizar. Entonces, eso creo que es la señal que tiene que ver el gobierno en cuanto a que realmente vamos muy mal con respecto a la inseguridad, ¿verdad? Creo yo que hoy no hay ningún uruguayo que pueda pensar que estamos bien en materia de seguridad. Ninguna cifra así lo indica. Han subido los hurtos, las rapiñas, los copamientos, los asesinatos. Son cosas que año a año permanentemente vienen incrementándose y fundamentalmente en estos últimos 10 años hemos visto una escalada de violencia en los distintos hechos delictivos que realmente el Uruguay no está acostumbrado y mucho menos Salto, ¿verdad? Y eso nos preocupa mucho. Desde la oposición se ha hecho cientos de propuestas que no han sido escuchadas por el gobierno del Frente Amplio, porque recordamos que el gobierno tiene mayorías parlamentarias desde que comenzó, desde el 2005. Entonces, muchas de las propuestas quedan en un cajón directamente porque a veces no logran ni siquiera salir de comisión para ir a discutirse o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y vemos que el gobierno, que es quien tiene las riendas de este país, quien tiene las riendas para tomar distintas decisiones en materia de seguridad, bueno, realmente lo vemos un gobierno blando. Hoy escribíamos en el diario Cambio y lo tildábamos de esa manera, ¿no? Vemos un gobierno blando, vemos un gobierno que no está protegiendo al ciudadano de bien y que muchas veces da la impresión que se preocupa y protege más al delincuente. Gabriel, ¿es un gobierno blando en materia de seguridad? No es un gobierno blando en materia de seguridad. En primer lugar, no comparto lo que dice Carlos. Entre otras cosas, acá tengo para mostrar un titular de un diario que dice que justamente se llegaron a acuerdos de partidos políticos. Dice, los partidos políticos llegaron a acuerdos en materia de seguridad y en este momento hay leyes que se están estudiando en relación con calificar nuevos delitos, aumentar penas en algunos delitos. Por lo tanto, yo no comparto la idea que acaba de decirse que los proyectos quedan en los cajones. No, de ninguna manera. El presidente de la República convocó a un diálogo de seguridad. Fueron todos los partidos políticos, salvo el Partido Nacional, que
no fue representado por sus líderes. Me llama mucho la atención porque dicen que es un tema muy importante, pero ni la calle ni la Larrañaga participaron en ese diálogo. Entonces, primero, quiero desterrar esa idea. Hay una preocupación del gobierno por el tema de seguridad y hubo una convocatoria del presidente y se están trabajando en el tema. Yo personalmente lo que debo decir es que, y comparto sí lo que dijo Carlos en referencia a lo que decían los vecinos, es que la seguridad es un problema y lo que nos está pasando en Salto con la violencia es un problema. Nosotros no podemos asignarle a ese drama que estamos viviendo una cuestión, un móvil electoral, una cuestión por el estilo, porque si nosotros no reconocemos el problema, difícilmente podamos asumirlo. Y es cierto lo que decía la vecina. A esa marcha van a ir muchos Frente Amplistas porque es un tema que ha cortado horizontalmente. ¿Que es cierto que algunos utilizan esto para ganar votos? Es cierto, pero siempre hubo mezquindades en política. Pero nosotros no podemos dejar de pensar el drama que es para una familia que le maten un hijo trabajando atrás de un mostrador. ¿Verdad? Eso es terrible. El episodio que vimos hace un par de meses de un delincuente que mata por la espalda a una muchacha en un acto que es una barbarie, ¿no? Entonces, digo, ante esta realidad, yo creo que el peor error que podemos hacer es desconocerla, ¿sí? Tenemos que asumir que estamos en un problema. ¿Qué es un problema de violencia? Es un problema de violencia, pero por sobre todas las cosas es un problema de seguridad, pero es un problema de violencia. Porque somos más violentos en el deporte, somos más violentos en la política, somos más violentos en las redes sociales y somos más violentos también en los crímenes que se cometen. Que antes, como bien decía la vecina cuando intervenía, antes podía haber un hurto, un robo, pero ahora ese hurto, ese robo está acompañado de una violencia que muchas veces quita la vida. Entonces, Gabriel, si estamos relativizando entonces la situación de inseguridad violenta, porque delitos siempre hubieron. Ahora, el grado de violencia que se está viendo, yo no lo recuerdo haberlo visto de esta manera, ¿no? Nadie lo recuerda. Ahora, si somos todos violentos en todos los ámbitos de la sociedad, entonces no hay solución. Yo creo que hay solución, pero además creo que ese es el mensaje que tenemos que dar desde la clase política para abrigar un tiempo de esperanza. Hay solución. Porque algunas sociedades han encontrado ese camino de vivir sin violencia y de vivir sin crímenes. Y yo creo que nosotros también podemos hacerlo. Tú estabas hablando de Salto. Salto, yo creo que en lo que va del 2018 fuimos duramente impactados, pero también hubo años, en el 2017 hubieron solo 2 homicidios y en el 2016 hubieron casi 7. Quiere decir que nosotros en Salto pudimos experimentar una baja importante de los homicidios. Ahora la tendencia es que se dispara nuevamente. Pero lo que quiero decir es que, bueno, se ha demostrado también que es posible revertir la situación. Y me parece que está bien además que la gente se manifieste, porque es la manera de sensibilizar a la sociedad. Yo creo que está bien que se manifiesten. Que en esa manifestación intenten identificar al gobierno con los asesinos, me parece una irresponsabilidad. Yo la verdad que eso no lo acepto. Pero que se manifiesten está bien. Tú recordarás que sos un periodista con bastante memoria. Nosotros, yo estando en el centro de estudiantes, cuando asesinaron a Cordero, que fue uno de los primeros asesinatos duros que hubieron en un comercio de la calle Artigas, el centro de estudiantes de Derecho hizo una marcha, una proclama que leyó Weston. Quiere decir que yo sería incoherente si digo que la movilización y la marcha está mal. No, están bien, es parte de la democracia y de la convivencia pacífica que tenemos que tener. Seríamos violentos si rechazáramos este tipo de cosas. Recién decía Gabriel, prácticamente el presidente de la República convoca al debate, a la charla, a aportar ideas y el Partido Nacional no presenta a sus principales líderes. El Partido Nacional estuvo representado en esa mesa que convocó el presidente de la República, que realmente poco sirvió.
fueron muy pocos los acuerdos que se concretaron y la mayoría de las propuestas que llevó el Partido Nacional, propuestas donde se solicitaba aumento de penas y distintas cosas para endurecer la respuesta frente a la delincuencia, no fueron tenidas en cuenta y hoy están encajonadas. Yo quisiera que el gobierno nacional tuviera la sensibilidad que al menos está demostrando en las palabras y estoy seguro que tiene el Edil Duarte. Yo no vi sensibilidad en el ministro Bonomi cuando después del asesinato de la cajera se le ocurrió la maravillosa propuesta de decir que va a haber que darle cursos a los cajeros de los supermercados cómo actuar frente a una rapiña. Me parece que esas son las cosas que hoy están convocando a este tipo de marchas que los vecinos se están convocando para el próximo viernes. Esas salidas del ministro Bonomi, que son realmente disparatadas, que son impensadas que de un ministro del Interior puedan venir, son las que enojan a la gente. Yo quiero que el Edil Duarte salga a preguntarle a cualquier salteño cómo se siente. Y hoy la enorme mayoría, por no decir el 100% de los salteños, se sienten inseguros y desprotegidos por el Estado. Y acá hay que ser bien claros. Acá no se puede meter en la misma bolsa a la oposición que al partido de gobierno. Porque este partido de gobierno, si quisiera, puede tomar las medidas que él entienda necesarias para corregir esto, porque tiene mayorías parlamentarias desde el año 2005. Pueden votar la ley que ellos quieran, pueden votar el aumento de penas que ellos quieran, y no lo han hecho. Esa es una realidad, porque hoy no se puede creer con lo que tú comentabas recientemente, y eso hay que analizarlo en profundidad, por qué se da y de dónde viene, que al homicida de este chico de hace pocos días se lo condene con 4 años y medio de cárcel. Yo creo que hay que endurecer las penas, el Edil Duarte lo sabe, pero bueno, entiendo también que le cuesta mucho defender en un tema a su gobierno, es necesario que lo defienda porque es su gobierno, pero creemos que realmente el gobierno tiene un gran debe en este país, como tantos otros, y la inseguridad es uno. Permíteme aclarar, porque lo que acaba de citar es una charla que teníamos fuera de pantalla, no estábamos al aire todavía, y tiene que ver con el debate del... Lo que ha surgido ahora con la sanción o la pena establecida por el juez de 4 años y medio de prisión de penitenciaría al asesino del joven del barrio Ceibal. Sí, sí. Entonces, hoy averiguando con algunos abogados, nos dijeron lo que pasa es que está el nuevo Código de Procedimiento Penal, el artículo 382, que se permite negociar, tener una salida negociada, donde si el asesino confiesa el homicidio, puede tener una quita de la pena de hasta 2/3. A eso me refería, que era lo que también está en debate, pero... Entonces, la pregunta, Gabriel, ¿los problemas de inseguridad se resuelven en el Poder Legislativo o se resuelve con políticas sociales, como en algún momento pidió, creo que el Ministro del Interior, en los barrios marginales o más complicados en la zona metropolitana? Yo lo que digo es que el aumento de penas no disminuye el delito. Y eso está absolutamente probado. Cada vez tenemos penas más severas y cada vez tenemos más chorros en el Uruguay. Uh-huh. ¿Verdad? El aumento de penas no asegura. Y hay datos muy precisos. El gobierno de la calle 90-95 dictó 7 leyes en materia punitiva. El segundo gobierno de Sanguinetti, 13. El gobierno de Tabaré Vázquez ya viene en 28 leyes punitivas en lo que va del gobierno. Pero en el año 1998 había 3.250 reclusos y en el año 2017 hay 11.000 reclusos. O sea, cuanto más aumenta la severidad de la pena, lo único que aumenta es la cantidad de presos. Pero la seguridad y la violencia no disminuye. Entonces, y esto me parece que también tenemos que ser claros, porque no podemos cometer el error de decirle a la gente, de ilusionar a la gente, que con penas más severas vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Yo sé que esto, porque a mí Carlos me dice, ¿y qué te dice la gente? A mí la gente me dice que está re cansada, que está re insegura, obviamente que me dice eso. Porque yo cuando voy, que estoy en la caja del supermercado, me dicen, che, hagan algo. Eso es lo que me dice la gente, pero naturalmente que es así. Pero yo tengo que tener la honestidad de decirle, de acuerdo a mis convicciones,
que si nosotros aumentamos las penas, de por sí no va a bajar la violencia. No, ¿sí? No. Entonces eso me parece que tiene que quedar claro, porque si no le estamos errando. Y creo que hay otras herramientas que se vienen practicando tímidamente, sin que tengan mucha difusión, y creo que es sobre esas herramientas que hay que trabajar. No dejemos la discusión solamente en el aumento de la pena, porque sabemos que eso es solamente una herramienta más para tratar de solucionar en algo la inseguridad. Pero hay otras herramientas que puede ser, por ejemplo, la real inclusión social. Hoy tenemos sectores de la sociedad que se sienten excluidos, que este gobierno los ha dejado excluidos y no les ha dado las oportunidades para sentirse incluidos, sentirse parte de algo, sentirse parte del Estado, parte de una sociedad. Mientras no tengamos una real inclusión social, nosotros creemos que hay un montón de problemas que hoy tiene el Uruguay que no se van a poder solucionar. Y una real inclusión social no es solamente asistir con planes sociales económicos a los ciudadanos. No, una real inclusión social va por otros caminos, como por ejemplo llevar a los barrios las escuelas, llevar a los barrios la policía, llevar a los barrios distintas áreas del Estado que colaboren para una mejor convivencia, fomentar la educación. La educación vamos de mal en peor y eso también es parte de este problema de la inseguridad. Entonces, no nos quedemos solamente en que el aumento de penas con eso se soluciona, porque no es lo que nosotros decimos. Hay un montón de cosas más para hacer, pero lo que sí queremos dejar en claro, y esto creo que la ciudadanía lo sabe, que hoy quien tiene la responsabilidad para encontrar la solución a este problema es el gobierno del Frente Amplio, porque tiene el poder ejecutivo y tiene mayorías en el poder legislativo. Y si no se ha encontrado solución a este problema de la inseguridad, el principal y le diría que único culpable es el gobierno actual del Frente Amplio. En este momento nos hemos puesto de acuerdo en algo esencial, y es lo que me preocupa, porque era la palabra que tenían los vecinos cuando vinieron al principio del programa, que hablaban de que se encuentran en un estado de indefensión, que por eso salen a la calle, a plantearle que nos sentimos mal, no tenemos soluciones, no vemos respuestas del gobierno, del Estado, y estamos mal. Y esto lo que está mostrando, más allá, que es la sensación de la gente, la ausencia del Estado a encontrar soluciones, lo que sería la anomia, en este caso, en materia punitiva o en materia de seguridad. Y este estado de sensación que tiene la gente lo puede llevar a un camino peligroso que me preocupa, y se los planteo. Porque lo que queda entonces, si el Estado está ausente desde la visión de la gente, es que la gente empiece a tomar justicia por mano propia o empiece a armarse y empiece una batalla de pobres contra pobres. Y el Estado pasaría a ser testigo. Y eso, hay muchas personas en las redes sociales que están promoviendo eso. Sí, sí. Y el mensaje ahí debe ser claro y estar en contra de eso, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo se ve esto de que la gente está planteando...? Perdón, yo creo que no. Yo creo que se podrá... Todos coincidimos que... Yo coincido que la seguridad es un problema, coincido que los números y las estadísticas no les dan al gobierno como quisiera, pero lo que sí digo, y no es por solo defender al gobierno, lo que no coincido es que ese discurso que el Frente no ha hecho nada por la seguridad. Yo creo que ha hecho bastante y ha hecho mucho más de lo que han hecho los partidos tradicionales. La primera medida que toma el Frente Amplio es fortalecer el Instituto Policial. Eso es lo más importante de todo. Porque a mí me llama la atención cómo los blancos y los colorados están tan preocupados por el tema de la seguridad, pero antes un agente de segunda, cuando ellos gobernaban, ganaba 4.600 pesos. Entonces, si les preocupa tanto la seguridad y la inseguridad, ¿por qué dejaron caer al extremo en que estaba la policía hasta el año 2005? Entonces, también yo tengo la obligación de dejar reflejada esa contradicción, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer un Estado, en un Estado de Derecho, es fortalecer las instituciones. Y las instituciones que tiene un Estado de Derecho para asegurar la seguridad es la policía. Y empezando por las cuestiones salariales, por las cuestiones de logísticas. Hoy la policía es cierto que no ha podido lograr todos los resultados que quisiera, pero es la primera vez que tiene policía técnica calificada, es la primera vez que tiene helicópteros, es la primera vez que tiene cantidad de unidades. Y también yo comparto la sensación de la gente de que está en estado de indefensión. Ahora,
Yo nunca vi tantos policías como ahora en Salta. Está bien, pero y tantos patrullando en nuevas unidades. Nunca vi tantos. Gabriel, tú hablas del fortalecimiento, pero sí, yo lo que no veo, al contrario, veo un debilitamiento del aspecto jerárquico bajado a los policías, que un policía, lo dijo el ministro hace poco, teme de que la policía reaccione y empiece el gatillo fácil. Entonces, ante bueno, esto, no, pero eso, no quiere no, que pero la policía eso, reaccione eso es cuando la están porque, atacando. Porque por primera vez existe la ley de procedimiento. No había antes un procedimiento policial establecido. Hoy la policía tiene cómo atenerse ante los distintos casos. Y bueno, la última vez que los dos policías se defendieron de un ataque a pedrada acá en un barrio de Salto, terminaron presos en Dolores. Sí, porque tienen prohibido defenderse cuando lo están apedreando. Bueno, si se defienden, terminaron presos bien, los policías. Pero, barra seguro. En barra Constitución. Y eso es el juez que los procesó se tiene que hacer responsable y no forma parte del gobierno. Lo que pasa es que no se puede decir que se ha fortalecido la institución policial solamente hablando de que se han mejorado los sueldos y que está muy bien y que debería mejorarse más. Que le han dado herramientas, las que mencionó acá Edil Duarte. Si ese es el concepto, que se ha fortalecido la institución policial invirtiendo dinero, estamos en lo mismo que en el concepto de la educación, que dicen que estamos mejor porque se gasta más en educación y los resultados son peores. Y esto es lo mismo. Se está gastando mucho más en la institución policial y los resultados son peores. Y eso se llama ineficacia. No hay otra palabra, ineficiencia. ¿Cómo se arregla? ¿Militarizando la policía? A ver, hay quien está diciendo que hay que sacar el ejército de la calle. Eso no es así, porque cada vez se aclaran más homicidios y cada vez hay más presos. Yo, no sé, Edil Silva, no conozco ningún preso que se meta en cana lo solo. Lo que pasa es que la concepción, la concepción que tenemos nosotros es de que no se aclaren cada vez más homicidios o cada vez haya más presos. Lo que queremos es que cada vez haya menos delitos porque se prevenga el delito. Y eso es lo que no se está haciendo, porque se es ineficaz y ineficiente. Y partimos de la cabeza, partimos de el ministro Bonomi. Tenemos un ministro ineficiente, realmente, que ahora en estos días va a ir por su novena interpelación. ¿Pero se arregla cambiando el ministro? Ah, bueno, por lo menos hay que dar una señal. Nosotros entendemos que el gobierno debe dar una señal. Una señal al pueblo, por un lado, y una señal a aquellos que quieren cometer delitos, a los delincuentes. De que no se va a hacer más blando, de que va a haber alguien a la cabeza que en vez de salir a defender a esa cajera que mataron vilmente por la espalda, salió a decir que se le va a dar un curso de cómo enfrentarse frente a un delito. Nosotros no queremos un ministro así. Nosotros queremos un ministro que prevenga y que evite que se sigan asesinando uruguayos. Está bien, pero vos sabés que con esa postura que tiene el Partido Nacional lo que va a hacer es atornillar aún más al ministro Bonomi a su asiento. Yo no sé si lo va a atornillar aún más o no, pero nosotros tenemos el deber de denunciar la situación desde nuestro punto de vista y desde nuestra forma de ver. Nosotros que estamos convencidos que este es un ministro que ha fracasado, porque año a año, con todo ese mundo de inversión que dice Edil Duarte que se ha hecho en la policía, los delitos siguen creciendo. La gente se siente más insegura. Entonces solamente basta ponerse del lado del ciudadano para darse cuenta que el problema de la seguridad en el Uruguay es real y es preocupante. Hoy todos tuvimos algún episodio de inseguridad, más leve o más grave. A todos nos ha tocado y realmente eso es lo que extrañamos del Uruguay de no hace tantos años atrás. Para ir cerrando, Carlos, quiero saber tu impresión de lo que puede llegar a pasar en los próximos días en el Senado cuando se interpele al ministro Bonomi. No, bueno, yo creo que va a pasar lo mismo que hasta ahora, ¿no? El Frente Amplio con sus mayorías se va a broquelar en la defensa del ministro Bonomi, va a decir que está todo bien, que esto sigue siendo una sensación térmica y el ministro Bonomi lamentablemente va a seguir en el gobierno. Creo que va a pasar eso, creemos que es otra vez un grave error, por novena vez, porque esta es la novena interpelación del ministro Bonomi, pero bueno, el Frente Amplio tendrá que hacerse responsable de su actitud frente a esta interpelación y de su actitud que ha tenido en todos estos años con el problema de la inseguridad en el Uruguay. Gracias. Gabriel, ¿tu reflexión final? No, yo creo que hay que seguir intentando algunas cuestiones que han tenido cierta recepción.
Creo que hay que apostar a las mesas de seguridad ciudadana, creo que eso aporta mucho, que hay que involucrar a la policía comunitaria, yo creo que eso es una verdadera ruta de salida. El policía tiene que ser una persona que esté mucho más vinculada al barrio. La gente en las mesas, yo he participado en algunas mesas de seguridad que me han invitado, una de las cosas preocupantes que vi es que, por ejemplo, la gente no se anima a delatar las ventas, las bocas de venta de drogas. Eso es un tema que hay que explorarlo, porque la droga está relacionada con el 80% de los delitos, tanto contra la vida como contra la propiedad. Entonces, es importante tratar de formar una red social que nos ayude a revertir esa situación. Creo que hay que reapostar en la rehabilitación. Acá Carlos hablaba de la rehabilitación. También es cierto que el rehabilitado no es noticia, ¿no? El Kiki, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El rehabilitado no es noticia, ¿no? Yo nunca me invitaron a un programa de televisión para hablar de los rehabilitados, ¿verdad? Y los medios de comunicación, digo, que también son responsables en este tema, vamos a decirlo, ¿no? No se pueden escapar. Los medios de comunicación también han hecho valer más, porque es mucho más noticia el que mata que el que se recupera. Y yo creo que también tenemos que dar un mensaje a la sociedad que vale la pena recuperarse, ¿ah? Porque también hemos fomentado ciertos códigos de violencia. Porque claro, el tipo que asesina ferozmente y que ese asesinato se reproduce por miles en sus códigos de malandra, en sus códigos de delincuente, está prácticamente en ascenso. Y el otro pobre que se recupera, que pasa 4 años en la cana, que sale con dificultades a conseguir un laburo y que se reinserta en la sociedad con muchas dificultades, eso no es noticia para nadie. Entonces me parece que hay también cosas que tenemos que cambiar en la comunicación, en el abordaje, y creo que tenemos que mandar un mensaje para que esas personas que se recuperan, que también las hay, aunque no sean noticia para nadie, puedan ser un ejemplo para la sociedad. No solo los delincuentes, que son un mal ejemplo, las personas que se pueden rehabilitar, me parece que tienen que ser un ejemplo que nosotros tenemos la responsabilidad de reproducir también. Recogemos el guante y te invito a que pongas un poco más de televisión de los canales salteños, porque se ha dado amplia difusión a la innovación del Instituto Nacional de Rehabilitación de Salto, junto con la Intendencia de Salto, en materia de recuperación de reclusos, consiguiéndole trabajo. Sí, Leonardo, pero entonces, no tiene ni comparación, está bien, pero no tiene, o sea, ni grado de comparación. Por lo menos, lo que corresponde a Salto, bueno, sí, pero igual no tiene, ese sallo. No, está bien, pero vos tenés que, así como los políticos son criticados por el tema de la seguridad, los periodistas tienen que asumir la responsabilidad. Pero en Salto no. Bueno, porque en Salto se está cubriendo justamente esa información. Yo la verdad que y no yo lo percibo. Estoy de acuerdo con esa postura que se está teniendo desde el gobierno departamental junto con el INR. Sí, porque me parece que es una buena opción para tratar de rehabilitar a la gente. Para que no quede como que los comunicadores estamos también metidos. No, yo también. Para meter a todos en la misma bolsa. No, está bien, pero digo que igualmente es una práctica que nos debemos como sociedad. Totalmente, estamos de acuerdo. Gracias por haber estado. No, gracias. Muy bien, Gabriel Duarte estuvo con nosotros, Carlos Silva también con nosotros. Luego de la pausa vamos a ver qué pasa en el Senado con el llamado a sala del ministro Bonomi. Estamos luego de la pausa con el senador Germán Coutinho. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Let the record play.
Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace tres generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 4735-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. RAFO 358. Teléfono 473-561-56. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán. A 5 minutos del centro, con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán. Tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. Bien, senador Justeño, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo veo contento. Estamos contentos porque parece que ganó Peñarol. Cuando me vine de casa 3-1. Bueno, por eso estamos contentos. Está. Estamos contentos. ¿Usted no? No, yo también. Cada vez que gana un equipo uruguayo me pone más contento. ¿Usted jugó, su cuadro jugó bien, empataron? Yo soy de Universitario. Después entre Nacional y Peñarol. Nacional. Soy de Nacional. Está claro, bien. En verdad soy del Club Atlético Universitario. Senador, ¿cómo está el tema de seguridad? Recién vio un debate entre ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio y uno le gustaría saber sus conclusiones, porque esto es, en cierta forma, lo que se va a repetir en el Senado dentro de unos días. ¿De mis conclusiones en general o del debate? Del debate. La verdad que muy bien los dos, estuvieron a la altura de las circunstancias y son dos muy buenos dirigentes políticos, de fuste los dos, con mucho presente, y yo creo que ambos tienen mucho futuro y tienen conceptos claros y contundentes. Sinceramente me siento mucho más cerca de lo que ha sido y lo que transmitía Silva que de lo que transmitía el edil Duarte. Yo cuando lo escuchaba hablar a Duarte sobre el final, me parece que le preocupa mucho más los que están presos, los que han asesinado, los que han dejado sin chance y sin vida a un montón de familias y han destruido familias enteras, que las víctimas. Pero creo que los llevan un poco casi en el ADN. Realmente cuando lo escuchaba me asombraba, porque aparte creo que lo siente y que está convencido. Y es cuando escucho a Constanza Moreira en el Senado, no es prioridad la seguridad, y poco más que policías y militares pretende que las ONG se ocupen de la seguridad de este país. Por lo tanto, creo que es un concepto que hay que cambiar. Estamos viviendo un momento excepcional. Busquemos excepciones. Y este no es el momento de las rehabilitaciones y los temas. Es el momento de parar. Y eso realmente es lo que piden los uruguayos. Y después también que no vea desde allí un trasfondo político. Porque acá lo que hay es un día a día real. Yo podría ver un trasfondo político. Cuando los ediles del Frente Amplio, yo estando en mi despacho, me informo de una tragedia tremenda en Salto, que la verdad me desvela hasta ahora. Lo que fue el accidente de tránsito donde falleció una nenita de 6 años volviendo del colegio. Y creo que es de las cosas que me ha quedado siempre. Pero quienes dicen ahora no politicen, se estaban reuniendo en la Junta Departamental y llevaron hasta Montevideo la posibilidad de hacer un juicio político.
Entonces, decir hoy que en verdad otros u otras personas quieren politizar esto cuando fueron capaces de eso, que no salió porque Daniel Martínez los paró. No salió porque Daniel Martínez los paró, pero iban todo encaminado para hacer un juicio político, ni que hablar de los llamados a sala a la Junta. Por lo tanto, decir que esto es un tema politizado, no, esto es un tema en donde todos los uruguayos hoy están preocupados, porque esto que se está viviendo es un caso excepcional, nunca pasó. Por lo tanto, lo que necesitamos es medidas de excepciones. Y por el lado de lo que decía Ledil Silva, claramente que coincido, es que a mí me genera mucha atención y mucha sorpresa que hoy la política, que es la representatividad genuina de más gente, cuando falta un año para cambiar el gobierno, se empieza a generar una campaña que no sé desde dónde viene, de todos lados, como que todos los legisladores, como que todos los políticos. Entonces, cuando en verdad el gobierno se siente casi acorralado porque no está pudiendo dar respuestas a la gente en casi ninguna de las demandas que hoy tiene la gente, porque no solamente la inseguridad no está dando demandas en la salud, la reforma de la salud tremendamente está dejando mucho que desear, es solamente ir día a día al hospital o a los lugares privados y ver cómo la gente quiere ser atendida y le dicen venir dentro de 3 meses. En la educación, en la ocupación, la gente está sin trabajo. En la canasta básica, en lo caro que te llegan los servicios del Estado, cuando prometieron que iban a tener muchos menos temas en los servicios. Y cuando falta poco, empieza todo un tema generalizado de todos lo mismo. Cuando Jorge Valle y cuando el Partido Colorado era gobierno, con 5 senadores, y el Frente Amplio en aquel gobierno de Jorge Valle tenía más senadores y más diputados que Jorge Valle, la gente, cuando reclamaba, lo hacía directamente al presidente Valle y a todos nosotros. Y la responsabilidad era nuestra. Y en muchos casos, la oposición en esos tiempos contaba con el respaldo de mucha gente en marchas y en diferentes lugares. Y hoy, yo lo que siento es lo que decía Silva, el país votó un gobierno, es mayoría absoluta, dice que no es prioridad la seguridad, dice que está tomando la mayor cantidad de medidas, pero acá nos estamos olvidando que el comienzo del ministro Díaz fue liberar 1000 presos. Y que en verdad después lo que hizo Tabaré Vázquez fue convocar a todos y se votó un solo proyecto de ley. Y en realidad acá tenemos varios proyectos de ley. Yo tengo uno que realmente me parece que también es de los más importantes y va un poco en contra a lo que se decía acá. Porque yo creo que en verdad después que salís, yo tengo que seguir sabiendo, por más que ellos entiendo, ya me han dicho varios de ellos, en el Senado, en varios lugares, cumplieron la pena. Pero en el mundo y en todos los casos, dicen que el nivel de reincidencia es altísimo. Es muy factible que vuelva a reincidir, por lo tanto hay que hacer un seguimiento hasta el final. Lo mínimo que se puede hacer es ese un proyecto de ley que presentaste en base a la liberación de Pablo Goncalves, que te dijeron oportunista en ese momento, y sin embargo Pablo Goncalves está preso en Paraguay por tráfico de droga y armado. Fue inspirado en Pablo Goncalves, es real. Las leyes no pueden tener nombres. Por supuesto. Pero fue inspirado cuando todos decían que se iba a venir a vivir a Salto. Bueno, proyecto de ley que tiene algunos que otros artículos que decía, bueno, queremos saber dónde va a vivir, si tiene problemas con el alcohol, si con la droga, si que se presente una vez por semana en algunos lugares, mínimas cosas que podría hacer o tendría que hacer alguien que cumplió, pero Victoria Williams, Miller, perdón, eso no tiene ninguna posibilidad, el muchacho ni ninguna que, chance. El muchacho que asesinaron ahora en el barrio Ceibal, el que lo mató, tenía antecedentes, 8 antecedentes. Por eso, Leo, lo que decíamos en el Senado ayer cuando se votaba el llamado a interpelación. Bajemos los carteles, saquémosle tinta a este tema. Hay un tema excepcional. El Uruguay está viviendo un problema que no tiene color, que nos puede pasar a todos. Hoy te matan y siempre decíamos, cuidado con nuestros hijos que están en Montevideo. Los nervios que pasamos todos los padres. Pero hoy te matan en Salto. Y le puede pasar a cualquiera. Esto hay que poner orden y tomar medidas excepcionales. Ya no se puede ir en el tema de sí,
que escuchamos a la gente, sí, no, pero ¿qué vamos a hacer para definitivamente poder cortar estos temas? Y en realidad no se ha hecho nada. Nosotros tenemos 30, 40 proyectos de ley como Partido Colorado que en verdad no pasan a los órdenes del día, ni de la comisión, ni del plenario, porque no les interesa a nadie, les interesa otras cosas. Están en esas comisiones otros temas. Se liberaron 1000 presos, ya perdimos. Y luego ir por laudado. El otro día le decía a Jorge Larrañaga: Jorge, si definitivamente vas a impulsar salir a recolectar firmas, contá con nosotros, contá con nuestro partido, contá con Vamos Alto. Nosotros, al menos desde nuestro sector, lo vamos a hacer. Pero acá está laudado el tema de que decían lo mismo de los menores infractores, de los menores que también tienen asesinatos, y aquella contracampaña contra quienes impulsamos aquello era de que lo iban a rehabilitar, que le iban a dar oportunidades, no metan a los niños presos, todo lo que soportamos en esa campaña electoral. Todo lo que... ¿Y dónde están las medidas de solución para esos menores que en su momento solicitaron a los uruguayos y ganaron los votos para que no tuvieran la batería de acciones que nosotros estábamos proponiendo? ¿Se arregla sacando el ejército a la calle? Yo creo que el ejército tiene su formación y que definitivamente el ejército tiene otras tareas que tendría que cumplir que no son estas. ¿Levantar la basura en la calle? Pero eso es un tema que nosotros hemos pedido ya un pedido de informe en la Comisión de Defensa, y vamos a tomar las medidas del caso de acuerdo a lo que es nuestra opinión de las tareas que no tendrían que estar haciendo. ¿Está pasando en Salto eso? El Ejército Nacional. Sí, señor, está pasando en Salto. Pero con las medidas de seguridad, las señales, liberaste 1000 presos. Las señales, antes, si estaban ellos dos ahí, y yo tenía antecedentes, eran sospechosos, empezaba yo a preocuparme de que ellos dos estuvieran allí. En su momento, venía la policía, le decía, ustedes no pueden estar acá, ¿qué hacen acá si son de tal barrio? Y si no se ponían y no hacían lo que la policía les decía, lo subían y lo llevaban. Hoy, hasta que no entraron acá, hasta que no actuaron, no pueden tomar medidas. Entonces la policía está, en muchos casos, sin herramientas para tomar decisión. Leo, fíjate una cosa. Mirá, y hoy por WhatsApp vemos todos los videos. El policía de la pasiva tenía varias milésimas de segundo para disparar antes. Varias milésimas. Pero claro, toda la policía está con ese escenario de que tiene esa milésima que duda, porque no pueden estar muriendo los policías y ganando los delincuentes, es lo que está pasando hoy. Miramos la noticia y fallecen y mueren los policías. El bueno está perdiendo con el malo. ¿Por qué? Porque el malo entra dispuesto a todo y el policía tiene que estar dudando, tomando precauciones. Es facilísimo pelear contra alguien que no tiene nada para perder. Yo siempre lo digo. Claro. Es facilísimo pelear contra alguien que entra jugado. Muchas veces quienes tienen para perder son los que miden las peleas. Por algo siempre los padres nuestros, no sé, capaz el tuyo también te decía, nunca empieces una pelea. Fíjate lo que hizo acá una señora que envía mensajes al WhatsApp del programa del 097-285-241. Tengo un hijo y hermano policía. Porque ganen más, no tienen derecho a matarlos. Sin fundamento, como siempre. No van a dar importancia a nada. La gente también tiene la culpa por no denunciar. Hipócritas. Excelente las preguntas. Como siempre, no te la van a responder. La gente ya generaliza. Yo te decía un poco lo que te decía Silva. Es, antes era Jorge Valle, los legisladores del Partido Colorado, y nosotros le poníamos espalda a todos los problemas de este país y aguantábamos todas las manifestaciones y todo. Hoy hablaba Duarte, cuando el CED decía Duarte, ¿no? ¿El CED quién era? Era Duarte, Domostov, era el Frente Amplio. Después, cuando había accidentes de tránsito, hacían hasta manifestaciones. Acá hay que salir de una vez, que es lo que está pidiendo la gente, que es lo que creo interpretar. Salir de una vez, de que esto es uno contra otro. No, sería un golpe político perder un ministro. No, entonces nadie quiere debatir, intercambiar. Entonces, si vos no crees que tenés un error y un problema, bueno, senador, no vas a trabajar. Pero acá se necesita un escenario excepcional. Están matando a los uruguayos, colorados, blancos, frente amplistas. Todos estamos sufriendo este problema. Hay hechos que nunca imaginamos que iban a pasar en el Uruguay. Llegó el momento de hacer a un costado las banderas políticas, de hacer a un costado el escenario político, no generar un debate político de quién o no quién, y de empezar a hablar en qué nos podemos poner en común. Yo me junté y lo hablaba también. Hablé con Larrañaga para plantearle, si hay que juntar firmas, apronté, apronto la lapicera. Hablé con Mujica y Charles Carrera.
Hablé con Mujica Charle Carrera y le decía al expresidente, pero para llegar a un término del medio, ustedes tienen que entregar algo. No estamos pidiendo que entreguen temas políticos, medidas. Aunque no estén de acuerdo con algunas medidas que nosotros pensamos, habría que ponerlas en práctica, porque esta es una solución y esto es un todo para todo el Uruguay. Pero si las medidas a tomar son las que cree Constanza Moreira, son las que creen los senadores, que creen que no hay que poner orden, y las otras medidas para algunos se pasan de rosca con militares a la calle, algunos temas, bueno, busquemos las medidas entre todos. Tiene que haber 3-4 medidas para tomar rápidamente, en común, para poder buscar una solución en estos casos. Senador, te traigo a salto. Fuiste intendente 5 años y también se plantearon temas de inseguridad en algunos barrios. ¿Cuál fue la respuesta que se dio en su momento? Tengo entendido que se inauguraron destacamentos en los barrios, destacamentos departamentales con la policía y la intendencia, y que quien decía que los inauguraba era el entonces diputado Andrés Lima. Cuando llega al gobierno, los cierra. ¿Hay que reabrir de vuelta los destacamentos departamentales? Había un estudio, cuando fue el atentado en la AMIA, que después que se pusieron destacamentos y seguridad en todo el resto de las colectividades, en los lugares de colectividades judías en Buenos Aires, no pasó más nada, por suerte. Pero todos los índices habían dado que habían bajado todos los delitos por la apertura de destacamentos y por presencia policial. Uh-huh. Cuando estaban creciendo los delitos en Salto, ¿qué decíamos nosotros? Todos esos destacamentos cerrados, si los abrimos, va a ser un punto de presencia policial y va a ser un punto de rápida denuncia, de rápida acción, y claramente lo dicen ya las estadísticas que bajan los delitos. Veíamos en los lugares y en los diarios y en los temas, y a mí como intendente, por más que no era algo directo, me sorprendía, de que éramos casi una vergüenza nacional con los temas de violencia doméstica. Yo llamaba un poco al equipo, a la gente que sabía, vamos a asesorarnos de estos temas. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que mientras los jueces buscan las pruebas, los temas se van desarrollando, las mujeres vuelven al mismo lugar y allí es donde las matan. Hicimos el refugio transitorio. Uh-huh. Después también hablaban de que muchas veces la delincuencia eran las personas que dormían en la calle. Bueno, ¿cuántos duermen en la calle? Salimos una vez de noche, 19 durmiendo en la calle. Hicimos un convenio con la Iglesia Católica, alquilamos una casa, los 19 a dormir acá. Eran medidas que se trabajaban en conjunto con la policía y que me parece que es fundamental. Más para un departamento que no solamente hoy tiene, y lamentablemente es mala noticia por todas las tragedias que está viviendo, sino que también es un departamento que vive del turismo. ¿Quién va a venir o quién va a creer que puede descansar en un lugar donde estamos teniendo estos índices de rapiña y de homicidio? ¿Cuántas fuentes de trabajo en un departamento que hoy volvió al podio de la desocupación? Que no hay nada, que la gente no tiene trabajo de vuelta. Te cambio de tema. Política. El domingo pasado fue tu cumpleaños, fue también las Pascuas de Resurrección, ¿no? Y parece que los que alguna vez alguien dijo que estaban muertos, creo que fue un subdirector de Cultura, recordando un 2 de noviembre, las encuestas están diciendo que están ahí a punto, ya en una especie de empate técnico con el Frente Amplio. Según Bremerman la semana pasada, están un 32-30. Sería un empate técnico. Y que voto a voto le sacaste 20.000 votos de diferencia al actual intendente nuevamente. Finalmente, lo del domingo es todo un símbolo. ¿Has resurgido con nuevos bríos, con ganas de ser de vuelta intendente? ¿La casa está en orden? Si no creía antes en las encuestas, no voy a creer ahora. Yo, en ese escenario que hoy está o se propone que cuando nos daba mal me enojaba, ahora porque parecería que podría dar bien, voy a estar a favor. Sigo pensando lo mismo. Y más cuando en realidad estoy convencido de que márgenes de error. Sí creo en el tema científico encuesta, los márgenes de error por encima de los 10%, un montón de gente que no contesta, un montón de cosas que podríamos nosotros evaluar o trabajar como un aporte científico e intentar ver en la campaña. Lo que sí siento es que el Partido Colorado en Salto, y vamos Salto, es un lema y un sublema muy fuerte. Y que en realidad, a pesar de todas las campañas negativas y a pesar de los pesares en donde hemos sido eje de ataques permanentes y de un montón de cosas, nosotros hemos resistido. Hemos resistido y nos hemos mantenido unidos
y hemos estado trabajando. Que hay que corregir cosas, las vamos a corregir. Que tenemos un montón de gente por recuperar e intentar sacar adelante, y lo vamos a hacer. Pero bueno, pero yo creo que pertenezco a Vamos Alto, y Vamos Alto en realidad es un sector fuerte, y por lo tanto, en verdad, no creo que haya resurgido. Sí creo que nunca me aparté y nunca dejó de ser un sector fuerte. Ah, que hoy está pasando más difíciles momentos que antes, sí, pero bueno, trabajemos para intentar desarrollarlo. Pero es un sector que ha ganado 12 senados, una diputación, una intendencia, que tiene los lugares que tiene en la Junta Departamental. Es un sector realmente que ha sido muy exitoso y muy fuerte, y que, bueno, por eso CENDIC y el gobierno departamental, ni bien nosotros perdimos, vieron la fortaleza que teníamos y que tiraron todo lo que podrían tirar arriba para intentar que ese momento, intentar desaparezcamos políticamente, cosa que gracias a la gente y gracias a la defensa de la gente y gracias a que uno definitivamente ha ido pudiendo desarrollar y que en verdad Salto es chico y nos conocemos todos, hoy tenemos un sector que vive y lucha, que vive y lucha, que tiene cosas para mejorar, pero que en verdad seguramente va a ir recuperando más, que está llegando gente nueva, que va a hacer un montón de cosas que son importantes. Sí, esta semana la noticia fue de que hubo un desprendimiento importante, vamos, Salto, que es María de los Ángeles Márquez. ¿Cómo tomaste esa situación? Yo claramente creo que lo más importante para nosotros... Vamos Alto sacó 37.000 votos en la elección pasada a nivel departamental. Nunca en la historia ningún sector político sacó tanto, y yo creo que nunca nadie en la historia lo va a poder sacar. Pero no ganamos la elección. Por lo tanto, acá lo importante es el lema, porque perdimos contra el lema. Y María de los Ángeles es una gran dirigente del partido, es una gran dirigente política, y seguramente en este nuevo emprendimiento, con la fortaleza que ella tiene, con un grupo que seguramente importante la va a acompañar, ella va a ser muy importante para ese lema Partido Colorado, que en definitiva al final del día es lo que va a sumar entre todos para poder volver a recuperar el gobierno departamental, que es uno de los principales objetivos de todos. De todas maneras, lo que marca la encuesta de Bremen, aunque no creas, dice que Vamos Alto es un sector que está prácticamente dueño del Partido Colorado, con un 90% de control del Partido Colorado. Esa responsabilidad de tanta gente que está detrás de tu liderazgo, ¿No te provoca un poco de ruido, como diciendo, pero si yo crezco tanto, no dejo que los demás crezcan? Pero Vamos Alto está presentando la diversidad de candidatos, de precandidatos a diputados. Yo creo que no hay un sector de oportunidades. Si vos empezás a ver en casi todos los partidos, se van a repetir los candidatos. Vamos Alto te va a poner en octubre 3 candidatos a diputados que van a ir por primera vez. El sector más ganador va a ser el sector más renovador. Va a poner 3 candidatos que van a ir por primera vez, y en junio van a tener la oportunidad y la posibilidad de liderar sus listas gente que va por su primera elección. Entonces, claramente eso está mostrando la renovación y está mostrando el apoyo y el crecimiento de un montón de dirigentes que van a mostrar en las urnas los votos, y que los más votados van a ser los candidatos de todos en octubre. Por lo tanto, el crecimiento de Vamos Alto, hoy Vamos Alto es tan importante, tan fuerte, que lo hace su gente, en sus coincidencias, en sus discrepancias. Una lástima que algunos no estén, una lástima que algunos crean, pero me parece legítimo que puedan pensar que puedan crecer más afuera del sector. Pero a un partido lo hacen sus sectores. Y bueno, yo me voy a mantener adentro y voy a intentar que, si hoy estamos pasando momentos difíciles, que es real, eso nos está pasando, voy a intentar con más trabajo, buscando corregir más cosas, viendo desde dónde puedo hacerlo, intentar que podamos transitar este año y el año que viene presentarnos con todo, volver a poner la diputación, volver a tener este privilegio que tenemos nosotros. Yo toda la vida fui de la 15. Fui a Vamos Uruguay porque entendía que Pedro Bordaberry tenía que ser el candidato a la presidencia, y lo logramos. Hoy vuelvo a la 15. Y vos, Leo, me conocés desde la adolescencia. ¿Te pensás que en aquellas asambleas de Fraiventos o acá en la asamblea de bancarios, cuando éramos estudiantes, yo podría imaginar que iba a ser senador de la República 2 veces y que seguramente sea senador 3 veces, porque voy a encabezar las listas 15 de todo el país? Que hoy estoy acá, mañana en Paysandú, el lunes en Montevideo, en Río Negro, que vamos a recorrer el país en todo ese sentido, y que en verdad eso lo ha logrado tener un sector tan fuerte, y que haya ganado un gobierno departamental, y que en verdad, por encima de las encuestas, nadie hoy puede decir que nosotros no tenemos chance de volver a ganar el gobierno departamental. No está en la charla de nadie no darnos chance. Y eso cuesta mucho, trabajo, confianza, la gente,
Hemos trabajado mucho para intentar ganarnos esa confianza de la gente. Y yo creo que vamos alto. Aparte es parte de mi vida. Ahora vamos a intentar generar el comité ejecutivo. Yo creo que, en verdad, en la política, en ese sentido, darle una orgánica para poder desarrollar y que supere a Germán Coutinho y supere todos los golpes que podamos tener para poder dejarlo para siempre y estipular algunas cosas que creo que es para siempre. Y en realidad eso es lo que estamos pensando hoy como prioridad. Y en la política no se aprende, la política se comprende. Por lo tanto, en muchos casos yo comprendo muchas cosas y entiendo que muchas veces puede haber diferencias y eso es parte y el eje de las cuestiones. Tiene que haber diferencias, puede haber diferencias y me parece que es parte de la actividad política. La del estribo, no logro entender cómo es que el Partido Colorado a nivel nacional solo ande bien en dos departamentos, fronterizos, dicho sea de paso, Rivera y Salto. ¿Qué pasa en el resto del país? Porque a diferencia de Salto, cuando quisieron matar el Partido Colorado, nos mantuvimos unidos, soportamos los ataques, fue todo muy duro, que le pregunten a nuestras familias, y nos mantuvimos firmes y mantuvimos el partido más grande de la historia y uno de los más importantes de este departamento adelante. A nivel nacional, ganamos 19 veces, el partido más grande de la historia. Hoy recorres el Uruguay de punta a punta y ves universidades, ves rutas, ves todo lo que hizo un partido de las características del nuestro. Y cuando nos dieron con todo en el 2004 y el 2005 por la crisis del 2002, y cuando Jorge Valle tenía un 9% de aprobación, y cuando todo fue culpa del Partido Colorado, le pusimos al hombro del país y salimos adelante. Y pagamos todos los costos de la crisis. Recién cuando falleció Jorge, empezaron nuestros adversarios políticos y algunos enemigos a decir que gracias a Jorge Valle, que gracias a Chugarri, todos ya fallecidos, empezaron a saber ellos y se empezaron a enterar de que en verdad en aquel momento no hundieron el país, sino que lo habían sacado adelante. Todos los costos políticos lo pagó el Partido Colorado. Y esos costos políticos los estamos pagando. Acordate que el Partido Nacional en un momento se retiró del gobierno también de Valle. Por lo tanto, quedamos solos. Pero después ver el país avanzar, después ver el país prosperar, después ver el país en la situación que quedó cuando hubo que ser firme y duro, fue la satisfacción más grande de todos nosotros que estamos en la actividad política. Permitime leer unos mensajes para terminar el programa de hoy de la gente que envió un WhatsApp al 097-285-241. Un saludo a Germán, coincido con sus palabras sobre la inseguridad, un tema que nos compete a todos. Basta de miedo, necesitamos paz. Con respecto a Vamos Alto, es un sector fuerte y renovador. Otro mensaje, ¿qué tal Leonardo? Felicitaciones por el programa. Disculpa, pero ¿podría el doctor Duarte mirar a la cara a su oponente cuando habla? Esas actitudes refleja cómo es su gobierno nacional y departamental. Educación, por favor. Otro mensaje, hay que sacar el ejército de las calles, de apoyo a la policía, que es muy ingenua para combatir el delito. Otro mensaje de otro televidente, se le puede informar al señor que no se trata de blancos y colorados, la inseguridad nos preocupa a todos. Otro mensaje, pero le diría al señor Duarte que es preferible que lo tengan en la cárcel que tenerlos libres a los ladrones y asesinos, por los números que él ha dado, que han subido el número de presos, pero no largar a un asesino a los 4 años es una vergüenza. Otro mensaje, felicitaciones al doctor Duarte, honesto y muy claro al expresarse, el candidato intendente que necesita el Frente Amplio en Salto. Mirá. Buenas noches, gente, lamentable las palabras del edil del Frente Amplio, no quieren solucionar esto, yo quiero la pena de muerte, dice un oyente, un televidente, que medio se fue de mambo. Otro, la inseguridad primeramente tiene que ser responsabilidad del gobierno de turno. Es el primero que debe garantizarnos y velar por nuestra seguridad pública y derechos inherentes como seres humanos. En este caso, el Frente Amplio. Peor aún, con un ministro insensible ante los hechos de violencia y un sistema penal que no da respuestas coherentes. El ministro tiene que dar un mensaje claro y defender al ciudadano que obra de bien. No va a pasar nada en el Senado con el ministro. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Digo, a ver, esto es... Que cantó una vida el Frente Amplio, que no muera la esperanza. Bueno, ahora me parece que tenemos que cantar todos nosotros, ¿no? No perder la esperanza. Yo creo que acá tenemos que unirnos, tenemos que ser claros, tenemos que saber cuáles son las situaciones en los temas del país y firmemente, en un ámbito esperanzador, volver a recuperar el departamento que teníamos y volver a recuperar el país de paz y ejemplo que teníamos. Porque si no,
peleas perdidas, que nadie se presente. Por lo tanto, yo tengo esperanza de que sí va a pasar y sí tengo esperanza de que cosas van a suceder y que cosas tienen que suceder y todos los días tenemos que trabajar y generarlas, y más con el apoyo genuino de la gente. A nivel nacional, a nivel de la seguridad, a nivel de Salto, cuando veo y lo recorro y estoy y veo, y ya estamos trabajando en un gran proyecto para Salto, pero trabajando no para cobrarle más a la gente, trabajando no para mandarla judicialmente a la gente que hoy, después de todo lo que le dijeron, está recibiendo intimaciones del juzgado en sus casas. No para que nadie pague más impuestos como con nosotros, que nadie pagó más. Como para que haya más ocupación porque pudimos invertir 100 millones de dólares. Para mejorar los artículos 214, 298, de mayor aporte a las intendencias. Para bajar los rubros de pagos, de pagar el 16% de aportes del BP. Es un montón de temas de proyectos que nos está apasionando, que estamos consiguiendo el apoyo de un montón de gente, aportando ideas, porque lo hecho, hecho está, y mirar para adelante. Y en seguridad, también con nuestros equipos, también con nuestros asesores, buscando que no nos vamos a entregar, que esto no puede ser el Uruguay de nuestros hijos, que nosotros supimos varias veces lo que fue un gran país y un gran departamento, y no vamos a perder la esperanza de que a través de la herramienta política partidaria y a través de la participación de más gente, poder sacar esto adelante. Por lo tanto, sí va a tener que pasar cosas en la interpelación y sí vamos a tener que, entre todos, poder aportar al que este vuelva a ser el mejor lugar para vivir y a que Uruguay vuelva a ser un mejor país para vivir y a que los que están o creen que esto es política, decirles que no, que estamos todos dispuestos a bajar las banderas, a sacarle la tinta, pero que busquemos las medidas de excepciones para poder solucionar. Gracias por haber estado. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau.